¡Hey! ¿Cómo andan mis migas? Yo soy Talent y sean bienvenidos a un video especial y diferente de mitos y mentiras. Y esta vez es diferente porque, como sabrán, la semana pasada tenemos la nueva actualización del nuevo DLC, el Finance and Money. Y esta semana les pedí que hicieran... Lo siento, esta semana les pedí que pusieran sus mitos respectivamente del nuevo DLC. Así que todo lo que van a ver a continuación en estos 9 minutos son exclusivamente nuevos, nunca antes vistos en mitos y mentiras. Muy bien, pues vamos a empezar aquí y, como ya se habrán dado cuenta, estamos aquí en las oficinitas con este tema, con este diseño de interior del más caro. Me parece que es el más caro, la verdad no estoy muy seguro. En fin, varían como por 1,000,000, pero bueno. Carlos Flo decía, si estás en la azotea de tu edificio oficina y un amigo tuyo manda un ataque aéreo, los de tu oficina hacen algo raro o se espantan o qué pasa... Hashtag like para que también lo vea, con 15 likes. Así que aquí vamos a pedirles a ustedes que suban el volumen de sus audífonos. No se preocupen, no los vamos a trolear de nuevo. Si no me creen, pónganle pausa y vayan por sus audífonos. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando atacan la oficina y qué es lo que dice la secretaria. Como pueden ver, aquí estamos saliendo. Ya se escucha mucho mejor el volumen del juego. Le vamos a pedir a un amigo que con misiles o con un caza o con lo que sea que tenga un misil nos empiece a atacar. Y vamos a ver cuál es la reacción de nuestra amiguita secretaria. It's the general. Stop it. What? I'm uncomfortable. Oh. Help. Hello. Hold on. Oh, oh, no, no, no. Oh, our fearless leader. Oh, no, no, no. Y como pueden ver, la secretaria se asusta. Hey. Solamente esto sirve con los misiles. Escuchen. I don't like this. Dice no, I don't like this. Solamente con los misiles se asusta, porque si hacemos una balacera, o sea, con una metralleta automática, no se va a asustar. Inclusive escuchen cómo hasta las botellas de aquí de whisky se suenan, suenan, escuchen. What? A ver. I'm uncomfortable. Stop it. Oh. ¿Se lo escuchan? Es algo muy bueno. No sabía que esto pasaba. Enhorabuena que por fin meten físicas en Rockstar y más con la secretaria. Pero bueno, es un mito muy mamón para empezar nuestro primer episodio del nuevo DLC. Y ahora Brian decía, si tú y tu amigo están jugando Don't Cross the Line y hay otra persona, ¿podrá ver cómo juegan en la TV? Hashtag like para que también lo vea con 28 likes. Así como sabrán, implementaron este nuevo minijuego llamado No Cruces la Línea, que es un multiplayer 4 contra 4. Prácticamente es Agario versión Minecraft, ¿no? Si ustedes quieren jugar Agario, no tienen una PC que les corra el Agario, bueno, pueden venir aquí a GTA y tratar de jugar el Agario versión Minecraft. Se hacen unas partidas muy buenas como estas que están viendo aquí. Me gustó mucho, sinceramente me gustó mucho el juego. Juego mucho, he estado jugando mucho últimamente esto con mis amigos. Pero en fin, vamos a lo que es el mito. Lo que hacemos es que mis amigos van a jugar. Vean como tres de mis amigos van a estar adentro y yo, Talen Hamilton, voy a estar afuera. Exactamente cuando ellos empiezan el juego, a mí me saca de la cinemática. Y si se dan cuenta, en la pantalla gigante que tenemos enfrente, simplemente vemos la pantalla de inicio de No Cruces la Línea. Algo que me gustó bastante, que ahorita está, mira, ahí está. Y simplemente vemos eso, Don't Cross the Line, y no vemos nada más. Escuchamos el juego. Me voy a callar tantito para ver si pueden escuchar el juego. Ah, bueno, aquí ya, olvídenlo. Cuando acaba, cuando uno de nuestros amigos gane, automáticamente a los que estemos sentados, automáticamente nos va a meter como vieron ahí que me metió a mí. Pero algo que me gustó es que vean cómo mis amigos traen como un control, como si de verdad se viera que estuviera jugando. Inclusive hacen unas cinemáticas, animaciones. Miren, vean ahí el de la derecha cómo hizo con su puñito como de ¡sí! ¡Venga ya, chaval, madre mía, Willy! Así que, enhorabuena, como les digo, por GTA, por meter buenas físicas, no nos está defraudando. También, con el nuevo DLC, lo que mejor metieron y lo más esperado, aparte de los nuevos coches, eran estas oficinas para crear nuestra propia corporación. Como pueden ver, le podemos cambiar de nombre cuando seamos, pero las oficinas las podemos mejorar, ¿ok? Yo aquí estoy agarrando la oficina más barata, que es una de 3,000,000, y por ponerle un depósito de armas, nos van a cobrar, si no recuerdo,
medio melón más. Como pueden ver, ahí está 520,000. Y también se puede poner una caja fuerte. Y eso es a lo que vamos en el siguiente mito. Una caja fuerte que vale 335,000 dólares para implementarla en nuestra oficina. Así que Juanito Banana decía: si compras una oficina con caja fuerte y vacías tu cajero, la caja fuerte se vacía. Y si haces lo contrario, se llena. Hashtag like para que también lo vea. Hashtag ignora mi foto. Hashtag XD. Hashtag saludos. Desde México, Jalisco, con 14 likes. Así que bueno, como pueden ver, aquí está el depósito de armas que nos instalaron siguiendo nuestras indicaciones. La caja fuerte llena de dinero, papá. Esa es una de las cosas que instalamos. Así que me voy a meter a uno de los departamentos de mi amigo. Como pueden ver aquí, todo el dinero que tiene en el suelo, y eso se ve increíble, esta toma de todo ese dinero. Pero eso es por misiones, eso no es de su dinero, ¿ok? Eso es simplemente de dinero de misiones que se va acumulando en el departamento. Pero si se dan cuenta, tenía la bóveda llena. Y una vez que le pedimos a mi amigo que retire todo su dinero del cajero, vemos como efectivamente es instantáneo, la bóveda se va. O sea, no se tiene que salir, no tiene que recargar el GTA Online, nada, es instantáneamente. Simplemente cierran la bóveda, la vuelven a abrir y todo el dinero se habrá ido. Así que como pueden ver aquí, los tres perfiles del dinero que estaba ahí se van, y este mito va a ser verdadero. Solamente para aclarar, mi amigo tenía como 24 millones en el cajero, así que sacó los 24 millones, pero pues obviamente saben, no se sabe, estaría bueno que pusieran... ¡Uy! Yo ya acabo de inventar un mito muy bueno. Estuviera muy bueno que dijeran desde cuántos millones se puede llenar la bóveda fuerte en el siguiente. En fin, nuestro siguiente mito es de Misty Taylor, que dice: como sabes, en los neones de los carros hay un color que se llama ultravioleta. Si lo usas en un carro, ¿manchas de sangre, brilla esta por la luz o qué pasa? Como vieron al principio, estábamos mostrando cómo estábamos agarrando la luz del neón, como le dice aquí este vato, y escogimos la luz oscura, negra o algo así. No hay ultravioleta, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y creo que el mito es muy bueno. Así que con ayuda de la sangre manchamos un poco el pavimento, lo limpiamos, y luego vean cómo mi amigo aquí está tratando de ponerse sobre esa sangre ya limpiada para ver si de pura casualidad aparece, pero nos damos cuenta de que no hay manchas en el suelo de la sangre que se pudieran ver con la luz ultravioleta. Es como estos programas de televisión que lo decía en un stream, que utilizan estas cosas para ver las manchas, la saliva, otras cosas que hacen ahí en los cuartos, pero en la sangre no funciona de manera igual aquí en el GTA. Y ahora, por el último mito del DLC, Foxy decía: si un amigo estaciona helicóptero en la parte de arriba del Maze Bank y el dueño de la oficina saca su helicóptero, ¿qué pasa? ¡Saludos! Este es un mito muy muy bueno que hay que probar. Así que como pueden ver, estoy en la misma oficina que al principio estábamos comprando. Y cuando sales, mi amigo también compró una misma oficina aquí. Así que yo ya voy a aterrizar aquí mi helicóptero. Y él, al momento de salir, si se dieron cuenta, perdón, no estaba prestando mucha atención, salió de la nada ahí. Pensamos que se iba a buguear o algo, iba a teletransportarse luego luego, pero de la nada ya sale volando. Si yo no estuviera mi helicóptero aquí estacionado, él saldría con la cinemática normal y simplemente despegaría llegando ya del helipuerto. Pero pues bueno, mi negro, eso ha sido todo en el mitos y mentiras de hoy. Espero les haya gustado. Apenas estamos empezando con este nuevo DLC. Hay cantidad de cosas increíbles que se puede sacar en el nuevo DLC y que pueden servir muy buenos mitos para las siguientes semanas. Así que les pido que se sigan quemando la cabecita y pongan nuevos mitos y mejores con este nuevo DLC para que la siguiente semana lo sigamos explotando. También ya saben que las ofertas de G2A ya empezaron y que pueden usar el código de descuento TALENT para que les den, aparte de las ofertas que ya existen este fin de semana, otro descuento adicional. Hay juegos muy buenos que pueden interesarles a ustedes, solo es cuestión de que lo chequen. En fin, muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias por haber dejado sus mitos en la semana pasada, y felicidades a los que entraron esta nueva semana. Yo soy Talent y nos vemos en el siguiente video.